Territorio mexicano, y en las acciones Cimarrones trataba de sorprender, trataba de ser el que comandara el partido. Sin embargo, llegó esta jugada donde al final el guardameta de Cimarrones se convertía en el héroe, alcanzaba de por meterle la mano precisamente Ricardo Díaz y mandaba en el poste ese primer intento del Atlético. Después Miguel Vallejo por la derecha tenía la oportunidad, le pega y la manda también precisamente al poste, pero en la parte más alejada a la red. Una jugada más, vendría en esa oportunidad Jonathan Martínez con ese cabezazo, prácticamente agachándose para encontrarse con la pelota, y también se iba hacia el poste. Esta es la jugada del gol. Vienen a balón parado, un cabezazo, dos cabezazos, tres cabezazos, y Nico Ibáñez ponía la ventaja para el Atlético de San Luis. Poncho Sosa atento, están haciendo sus dirigidos en la cancha, pero a pesar de que tenían una oportunidad más, vino ese encontronazo donde al final se lleva Pineda la peor parte con Soto y tenía que salir del terreno de juego para ser atendido. Una más por parte de Cimarrones ya en la recta final, tratando de reaccionar un poco más, y manejaban otra vez el esférico, otra vez probando el guardameta Carlos Rodríguez de larga distancia, recostaba bien y mandaba a tiro de esquina. Aquí la veíamos, iba con dirección al poste, pero para aquello de las dudas mejor se avienta y la mandaba hacia afuera. Otra cortesía de Nico Ibáñez. Aquí era la molestia del argentino, porque tenía la jugada, ve a su compañero Kevin Lara que iba haciendo el sprint hacia adelante, no tenía absolutamente a nadie, le pasa el balón y Kevin trata de hacer una jugada más, y por eso mismo el guardameta Ricardo Díaz alcanza a achicar bien para quitar la peligrosidad. Esta jugada es la del gol precisamente, jugando por la derecha, mandan el centro y Martín Reyes, el I'm